focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Yo, I think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this. Muy buenas amigos y amigas del canal Monte de Asfalto. Bueno, pues estamos en San Pedro de Gallillos, Segovia, primera prueba del circuito provincial. Y bueno, pues con mucha ilusión, ¿no? Muchas ganas. La primera, tengo buenos recuerdos de aquí, pues bueno, de sus dos primeras ediciones sí que estuve. Un recorrido chulo, exigente. Pero vamos, esta gente de San Pedro Gallillos se lo monta súper bien. Cuidan todo tipo de detalles. Así que bien. Y nada, pues bueno, hace... ¡Coño! A ver, estos bikers. Buenas, Peter, Rique. Ha dicho Quique que se sale de corto, pues sí se sale de corto. ¿De corto? Estáis locos, me cago en 10. Menos un grado que hace, y aquí estos dos de corto. Que es cierto que luego nos calentaremos, sí, pero bueno. No sé cómo está el terreno porque... El jueves estuvo lloviendo abundantemente, pero bueno, yo creo que no estará muy mal. Duro por lo menos a la primera hora. Bueno, el lazo que de hoy ha sido serio, ¿eh? Mirad, porta la bici en el, porta bici fuera. A bajar un poco frío. Nada, los 5 primeros minutos, ¿eh? Bueno, cuando bajamos al río. Aquí estamos con el bicharraco, ¿eh? Este es el secreto oculto. Me gusta más la rígida, ¿eh? ¿La rígida? Sí, macho. El manillar es así con los tonos esos blancos y negros, está chulo, chulo, ¿eh? Sí, sí, la verdad que ha quedado... El semi de la rígida ha quedado de puta, ¿eh? Pero... Tú que siempre has sido de rígida, realmente los terrenos de doble, ¿se la saca partida a doble o no? Sí, claro, bajando descansas mucho más y en las zonas que solemos correr nosotros, bajando pues hay zonas muy complicadas donde esto te va dando un plus. Lo que pasa que yo con el estilo que tengo siempre de ir de pie, de ir hundiendo la bicicleta, voy más a gusto la rígida. ¿El bloqueo del amortiguador es total o...? Bloquea muy bien. Joder, fíjate, 10,4 una doble, Octavio, ¿tú qué opinas? Yo ya no opino. ¿Tú hoy qué vienes, con la moto o con la eléctrica? Con el X5. X5, hostia. Mira para lo que quedaba. Y lleva material fiable, ¿sabes? Las ruedas no son de las más ligeras, que pesan... No sé si pesan 1500 gramos, que las que llevaba el año pasado pesaban 1100. ¿Fija telescópica? ¿Sí o no? De momento nada. Bueno. De momento nada, pero porque yo llevo el sillín siempre muy bajo. Pero sí. Lo lleva todo el mundo ya la tija, ¿eh? El recorrido de la Leftic, ¿qué? ¿110? Este está 100. ¿100? La rígida lleva 110. Y flipa, ¿eh? La Leftic flipa lo que absorbe. Sí, que la gente se ríe de la cojita, pero... No, la coja va muy bien. Bueno.
Pues sí, señores, aquí estamos con el nuevo fichaje del Tom Vélez Cannondale, que se deja caer por aquí, por San Pedro Gallillos. He venido a ver a los amigos, hostia, que me viene que cuidar, ¿no? Directamente de la Andalucía Boy Race. ¿Has descansado o no? ¿Has recuperado? Sí, bastante. ¿Qué tal 6 días seguidos dando caña? Pues tengo más golpes en el cuerpo que Jesucristo la cruz. ¿Te caíste o qué? Dos veces. Hostias. El cuarto día pegué un restregón bueno. ¿En serio? Sí. Muy y luego bueno. El quinto día pillé, vamos, se cayó uno delante de mí cuando estábamos en pelotón y no pude ni frenar. Una hostia, tengo la cadera todavía bastante inflamada. Y bueno, las costillas me duelen. Cosa de oficio, macho. Esto es así, man. Bueno, pues nada. Respeta un poco, ¿eh? No humilles. No, Maroto, déjate de hostia. ¡Maroto! 3, 2, 1, ¡vamos adelante! ¡Venga, ánimo! Seguimos a la furgoneta. Bueno, pues hizo la soledad subiendo este precioso valle. Hace mentira que llevamos una hora escasa y ya vamos como hormiguitas. No creo que tarde mucho en cogerme porque subiendo voy bastante mal. Toco un pequeño cacho de llano
o bajada funciona un poco mejor. I won't stop till I hear him say. Man, I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never cap in space. I won't stop till I hear him say. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream. I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings? But success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down.
kilómetro 50 o 52 ya, 2 horas y media pasadas, llevo 1300 de desnivel, así que yo creo que en una hora estamos en meta. Ya va empezando a ver azufre, pero bueno, ya voy pasando a 2 horas y cuidado, vamos a lío. I don't wanna let myself down, I don't wanna let myself down. Por la última subida del día. Voy pinchado atrás, tío. Joder. Voy a pararme de la bomba. Sí. Ah, voy a meter una bombona y a ver si quiero aguantar. No, tengo yo. Ahora. A ver si quiero entrar. Lo justo para llevar. Nos han dado. Estaba aquí. Última hora. Oh, ahora pitando tú. Su puta madre. Vaya hostia que tiene aquí la llanta. Hostia, esto si es que es un puto clavo. Mira. Su puta madre. Hola, hola, hola. Nada, que se me ha metido aquí un clavo, así que. ¡Qué Dios! Con el mus, hasta donde lleguemos. Vaya suerte. A ver qué tal vamos. Wow. Así que vamos de puta pena. De puta pena. En adelante. 0-0, ¿veis, no? Más cervezas sin alcohol. Pero bueno, ahora hay que intentar llegar. ¿Veis, no? Aunque llegue el último, se acabamos. Bueno, ahí están probadillos. Ya queda menos. Yo creo que las cuesta abajo. Madre mía. Mal se va, ya llegamos. Vamos, pistolero. No, no.
¡Vamos! Y otro más. Pues acabo la SPG 2022. Si os dijera que no estoy descontento, pues no sería sincero, porque bueno, pues cuando pasan estas cosas, pues jode, ¿no? Ya lo habéis visto por ahí, pero bueno. Sobre todo, que no lo he contado, pero lo voy a contar ahora. Cuando hice el tema de pintar la bici, que cambié varias cositas y demás, lo único que me faltaba era la suspensión, que era Rossok Reba. La verdad es que está bastante cajadita. Y bueno, llevaba tiempo dándole vueltas de cambiar algo. Hoy me ha dejado vendido, pues bueno, se ha salido el aire del cartucho de la suspensión. Justo antes de salir, pues me he dado cuenta que estaba totalmente fofa y abajo. Entonces, la solución rápida es tirar de allá para arriba, soltar bloqueo y dejar bloqueado. Así que quiero toda la marcha como si fuera con una rígida total. Eso por un lado, que es lo que he ido dando vueltas, digo, esto es la anécdota del día. Pero, pues bueno, según iba bajando la marcha, he visto que se me iba bajando la tija. Ves que tengo puesta esta pegatina. Me gusta poner una pegatina, un cacho cintilante o algo por el estilo, justo en la tija donde cierra con el cierre, para saber si poco a poco se va bajando. Y obviamente, pues ya veis cómo está de retorcido, pues se ha bajado. Y para colmo, en el kilómetro 63 o por ahí, justo subiendo al vértice geodésico de Rebollo, pues ya veis, noto que empieza a perder presión la rueda de atrás. Digo, bueno, me paro, meto una bombona. Nada más meterla, salió todo el aire. Y ya para meter la segunda bombona. Y cuando veo que tiene un pitanazo y asoma un clavo. Ahí ya he dicho, digo, ya no tengo nada que hacer. Porque he metido una mecha, la habréis visto. Me meto esta bombona, era un agujero súper terrible y nada, ya a partir de ahí, pues a ver, hay que venir hasta aquí sí o sí, así que pues en llanta, llevo el mouse pero está muy deteriorado, lo primero iba mejor pero luego ya iba totalmente en la llanta, cubierta para tirar, bueno, estaba bastante gastado, eso no me importa, pero bueno, lo que me jode es que, pues que no te salen las cosas como quieres por un fallo mecánico. Por lo demás, pues bueno, respecto al pulso, tengo que decir que iba súper pasado. Aunque he intentado regular, iba súper alto. Pero bueno, de piernas no iba mal, la verdad. Y no sé. Bueno, el domingo que viene nos vamos a Arévalo. Eso ya es un terreno diferente, más rodador, más de mi estilo. Porque sufriendo sufro mucho. Así que nada, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ponedme en comentarios cualquier duda, pregunta. Y no estéis suscritos al canal, suscribiros, obviamente. Y nos vemos el próximo día. Chao.